una era de convivencia armónica. Entonces, al establecer la verdadera paz y los hogares como instituciones educativas, no hace falta perseguir a los delincuentes porque no habrán delincuentes. No hacen falta hospitales porque no habrán enfermos. No hacen falta tribunales porque no habrá mentirosos, estafadores, especuladores, etc. Todo eso sobra. Sobran tribunales, sobran semáforos, sobran asfalto, sobran chimeneas. La era del Acuario trae la paz que brota de la serenidad interior, de la cultura humana y espiritual. Otra forma de la salud es la alimentación correcta. La gente come por costumbre. Desde chiquito lo acostumbran a comer tales y tales cosas. Y ahí se quedan estancados. Y de ahí no salen. Es que me gusta mucho. Comer no es cuestión de gusto, es cuestión de ciencia, de saber vivir, de saber alimentarse. Felizmente se ha propagado el vegetarianismo, el veganismo, por todo el mundo. No hay escala suficiente. Y todavía no es un vegetariano, un sistema alimenticio pues, que satisfaga, pero ya es un punto de partida. He observado que los vegetarianos pues tienen fallas, porque no saben equilibrar la alimentación, los alimentos que combinan entre sí correctamente y los que no combinan. Todo eso hay que estudiarlo. Hay que estudiar las necesidades del cuerpo, según cada edad, según la profesión de la persona, etc. ¿Cuál es el desgaste que tiene? Y la alimentación no es solamente el alimento correcto, sino saber procesar el alimento.